Recientemente se han dado destituciones de grandes directores técnicos. Y bueno, la verdad es que hay muchos grandes técnicos que han conseguido excelentes cosas a lo largo de toda su trayectoria, pero que a día de hoy, en este 2023, se encuentran totalmente libres y no tienen equipo. Así que amigos, vamos a hacer un repaso por esta lista. 10 grandes DTs que aún no tienen equipo o que se encuentran libres en 2023. Coméntame en la parte de abajo si crees que alguno falte al terminar de ver esta lista. Y amigos, sin más dilación, comencemos con este top. Uno que ha conseguido grandes cosas, pero desde hace ya un par de temporadas no ha tenido equipo, es Zinedine Zidane. El técnico multicampeón de la UEFA Champions League con Real Madrid, en muchas ocasiones se rumoreó acerca de una posible llegada a la selección de Francia. No pudo conseguir esta selección, por lo que actualmente se encuentra totalmente libre. Ahora hablaríamos sobre Rafa Benítez. El director técnico de nacionalidad española que ha logrado una enorme cantidad de cosas y pasado por enormes clubes como el Liverpool o el Inter de Milán. Su último paso fue el equipo de Everton de Inglaterra y no pudo demostrar toda su experiencia. Todavía no ha anunciado que continuará en activo como director técnico. El siguiente de esta lista es Patrick Vieira, la leyenda francesa que como futbolista consiguió excelentes cosas con Arsenal, con Francia y bueno, actualmente se encontraba como director técnico de Crystal Palace. Hace muy poco fue despedido de su cargo con este equipo y la verdad es que sorprendió un poco ya que Crystal Palace no estaba ni cerca de puestos de descenso y está libre. El siguiente de esta lista es Mauricio Pochettino, el técnico argentino que ha sobresalido sobre todo en equipos como Tottenham o Paris Saint-Germain. Bueno, pues es otro sin duda candidato que podría encontrar un nuevo club en esta temporada, pero la verdad es que a día de hoy no tiene equipo, suena para distintos grandes clubes de Europa. Uno que ha hecho historia en Inglaterra es Marcelo Bielsa, el argentino que logró el ascenso desde la Championship hacia la Premier League del Leeds United, y la verdad con un paso excelente. El técnico argentino ha demostrado de qué está hecho, y la verdad es que a día de hoy, después de su despido del Leeds United tras una temporada irregular, lo despidieron y está libre. Ahora toca hablar sobre Marcelo Gallardo, el líder de los mejores años de la historia de River. Ganó todos los torneos internacionales a excepción del Mundial de Clubes. Sus equipos fueron mutando a lo largo de los años, pero siempre tuvieron una característica, la intensidad. Marcelo Gallardo, que también podría encontrar equipo, pero a día de hoy se encuentra totalmente libre. Ahora hablaríamos sobre un reciente Antonio Conte despedido del equipo de Tottenham luego de una conferencia de prensa muy intensa con mensajes muy duros dirigidos hacia los jugadores. Fue un ganador en todos los equipos en donde estuvo, pero en Londres no pudo plasmar su idea. Es por esto que han decidido sacarlo de su proyecto y Tottenham de hecho ya tiene nuevo técnico. Hablaríamos también ahora sobre Julian Nagelsmann, toda una incógnita. Aún no se sabe exactamente cuál es la razón. Los presidentes han dicho que se va de Bayern por las irregularidades que ha tenido con el equipo. Otros le echan la culpa a futbolistas como Neuer, Gnabry, entre otras estrellas de Bayern, quien decidieron sacarlo del equipo y a día de hoy es libre. El segundo de la lista es Jorge Sampaoli, el director técnico argentino que se encontraba en Sevilla de hecho en esta misma temporada. Lo despidió luego de no haber podido levantar el rendimiento del equipo, que está muy cerca de los puestos de descenso actualmente en la Liga de España. Previamente tuvo un paso muy bueno por Olympique de Marsella, pero en Sevilla no se le dieron las cosas. Y el último de esta lista es Frank Lampard, el director técnico inglés, leyenda del equipo de Chelsea, que estuvo en equipos como Everton o West Ham United. Fue despedido por el Everton por sus muy malos resultados en esta temporada de la Premier League, en los que no pudo desplegar su mejor fútbol, y de esta manera es otro gran técnico que aún no encuentra equipo en este año.